Hola amigos de YouTube, espero que estén bien, bastante bien. No sé qué hora es de la mañana, me levanté y he estado revisando mis cuentas. Bueno, más que todas las cuentas de prueba que hago para los tutoriales de YouTube. Pues alguien muy ingenioso, pues entró a la tarjeta del higo que tengo y retiró dinero de Paypal. Por suerte tengo dos Paypal, uno es lo de prueba y el otro es donde pues, si hago tutoriales lo hago. Y pues el ingenio que tuvo esta persona era que sacó los... ¿Cuánto? 110 dólares creo que tenía esa cuenta y los retiró al Ligo. Muy ingenioso, ¿eh? Así que los del Ligo, pues su sistema de seguridad creo que es un poco muy bajo. Pero es bueno para retirar dinero de PayPal. Así que, pero, digamos que su sistema de seguridad es muy bajo. Mi culpa fue hacer el tutorial y marcar mi código ahí en el video. Creo que fue por eso. Pero muy ingenioso por el que lo hizo, ¿eh? Muy ingenioso. Este, el punto es que sea quien sea que lo hizo. Eh, olvidó borrar su número de tarjeta y olvidó borrar su correo electrónico que dejó dentro de la de la aplicación del Ligo qué bueno que mi sistema de seguridad me alerta cuando hay un cuando hay un retiro de dinero y esas cosas así que me alertó Ay, qué bueno digo y esas cosas tuve que cambiar la contraseña y, y un montón de cosas pero es algo muy curioso ¿eh? pero para el que hizo eso este supongo que sigue el canal de YouTube este Olvidaste borrar tu correo electrónico y olvidaste borrar el número de tarjeta que tiene toda tu información personal. A ver, vamos a hacer una cosa. Si no haces lo bueno en tres días, créeme, vas a perder más de lo que sacaste de, de esa tarjeta. Digo. Es poco, pero créeme, tú vas a perder 10 veces más si no haces lo correcto. Créeme, 10 veces más o quizás todo lo que tengas. Después de todo, el sistema de. De dinero en internet no es tan seguro. Créanme, no es tan seguro. Así que, amigos, tengan cuidado con eso y pues mantenga siempre seguro su sistema de alerta. En mi caso, si sí está muy seguro, solo que la tarjeta de Ligo no le tomaba muy importancia porque la había hecho como un tutorial simple, pero alguien se les ingenió. La hizo muy bien, no lo, la acepto, la hizo muy bien, pero dejó rastros: correo electrónico, número de tarjeta y esas cosas. En fin, amigos, en fin, créanme. Hiciste muy mal al dejar toda tu, tu información personal ahí. Muy mal.